Muy buenas de nuevo. Próximos segundos para la nota editorial del grupo de empresas El Día. La pasada semana criticábamos en este espacio lo que parecía un intento descarado de influir en la campaña electoral catalana con la filtración de un supuesto borrador cuyo contenido apuntaba a la implicación directa de Pujol y demás en la trama de corrupción catalana en torno al Palau de la Música y la posible financiación irregular de Convergència y Unió. Hoy debemos criticar lo que a todas luces es una propuesta antidemocrática y peligrosa del candidato nacionalista. Propone el señor Mas, candidato nacionalista, que los votantes catalanes castiguen al Estado español por la supuesta maniobra orquestada contra él votándole masivamente. ¿Entiende Artur Mas en su delito que el ataque de un medio de comunicación que ha publicado el supuesto informe es un ataque de España contra Cataluña completa y que la mejor respuesta más allá del juzgado sería el triunfo electoral en sus manos? Más de una vez se ha apuntado el terrible problema de la política catalana tan sensible a identificar las críticas contra sus líderes como una crítica a lo que es la región al completo, al tiempo que se niega la capacidad moral de criticar o incluso de comentar la actualidad catalana sin ser catalán, sin vivir en Cataluña. Pero llegar al paroxismo de este modo demuestra hasta qué punto el nacionalismo ha logrado impregnar el sentimiento ciudadano para manejarlo a su antojo, de manera que la mera posibilidad de que sean ciertas las informaciones que supuestamente demuestran la existencia de cuentas en Suiza en nombre de los líderes de CiU, cuyo enriquecimiento familiar es indudable, por lo menos en el caso de Pujol, debe ser considerado tema de lesa patria en Cataluña en lugar de exigir una completa investigación. Mas no es Cataluña, Mas es un político que no puede pretender un trato desigual por parte de la justicia y de la hacienda pública, por mucho que acepte con toda naturalidad que su difunto padre acumuló una importante deuda con Hacienda, como todo el mundo. No como todo el mundo, no. Una vez más, el nacionalismo pretende desvirtuar las elecciones hasta tal punto que pretende sustraer el debate ciudadano cualquier indicio de programa electoral, cualquier compromiso de gobierno o cualquier valoración de su gestión en este año y medio para ganar masivamente, apelando al sentimiento tribal y no al sentido común.